nuevamente en un lugar que creo que ya conocen, que hemos venido varias veces. Estamos en el garage de un amigo que nos va a hablar esta vez de un nuevo auto. Un nuevo auto que él nunca lo ha probado, pero... Pues ya lo vi hace dos minutos atrás. No vale. Hice trampa. ¿Cómo andás, Pablo? Bien. ¿Ustedes están bien? Todo perfecto. Acá trabajando para la conquista y probando nuevos autos. Vamos a verlo, que ya lo vi de lejos y tengo ganas de verlo un poco más de cerca. Hoy vamos a conocer el Kia Stinger. Dale. GT2. Perfecto. Ahora me vas a dejar abrir el capó de adelante, boludo. Sí, sí. Mira, ¿qué te parece la línea? Apenas lo ves. No, yo... Pensé que era una especie de Maserati, Audi, algo así, sobre todo la cola. Y lo que me gustó mucho ya de entrada que se ven los frenos Brembo, por lo menos caliper. No sé si son los discos que tendrá también. Y el interior no lo vi todavía. Así bueno, que vamos a darle un poquito. No, y se ve lindo, te digo. Los plásticos de buena calidad. Pues lo diseñó un ingeniero que trabajó para BMW. Ya con el turbo que diga así. Es un motor V6. Las barras estabilizadoras. ¿V6 es? Es un V6. 370 caballos de fuerza. ¿Y precio? Alrededor de $50,000. Un poquito más de $50,000. No, lo que más me llamó la atención, me encanta cuando le ponen los Brembo ahí. ¿Viste qué lindo? Ya, de entrada decís, apa, esto está empierrado. Y hay que frenarlo, si no. Es un auto muy cómodo de andar, a pesar de ser deportivo. ¿Crees que lo vamos a probar? Vamos a probar. Vamos. Ah, pero está bien. El precio que es, tampoco me podés esperar fibra de carbono por todos lados. Todas las partes, todo el tacto, todo es muy lindo, pero algunos plásticos de acá abajo eran mejorables. Sí, tal vez, sobre todo en la puerta cuando entras ya ves que es nuevo el auto y ya está un poquito rayado, ¿viste? Sí. Los plásticos esos medios así suelen pasar. Y contame, ¿tiene modo Sport esto? ¿Cómo sí, es? Tiene varios modos de manejo, que obviamente yo que soy muy tranquilo lo uso en modo normal o eco, pero seguramente acá vos podés seleccionar, ¿ves? En modo Sport. Eco, Smart, Custom. Sí. Me imagino que el Custom es una pronunciación que haces vos. Sí, vos lo podés elegir. Yo te lo dejo en modo Sport y creo que es el que... ¿Qué te hace acordar esta parte? Esto especialmente. Yo te lo digo porque lo vi en el nuevo, por lo menos en los autos de ahora, el nuevo Mercedes viene con esto. Es igual. Sí, viene así. Ahora vamos a ver. Sí, te digo que va con Panamera, ¿eh? Le gana en teoría, según los números, al Panamera de 0.60 en menos de 5 segundos, 4.7, 4.9. Al Panamera estándar. Al estándar, sí. No, no a tu Panamera que... No, mío es viejito además. Pero no, se siente bien. No, aceleró lindo. Tampoco no puedes esperar que arranque el asfalto, pero... Mapa, navegador... Sí, está muy lindo, ¿no? Y atrás, sí, como es grande. Es espacioso, sí. Van 4 personas cómodas. Sí, sabes que me gustan los botoncitos como los tiene ordenados en el volante. Sí. Y plano abajo el volante, ¿viste? Sí, eso es fundamental. Sí. Más racing. Sí. Falta un poco de Alcantara y ya va. Casi te digo algo, boludo. Te digo la caca. A ver, decilo porque... Bueno, sí, no. ¿Qué sé yo? Se siente re elástico. O sea, va el auto. Sí. Pero la caja. No sé qué tipo de caja debe tener. Pero lenta, ¿no es doble embrague? No es doble embrague. No. Y 8 velocidades, pero. Ah, ok. Sí, qué sé yo. Para mí es un auto deportivo. Sí. Que puede ser familiar tranquilamente. Tenés 300 y pico de burros. Yo soy mala referencia con el tema de la potencia. No, pero porque... me parece bárbaro que vos conocés de tipo de... Pero no sé, a ver, yo manejo mi Fiat 500, el Abarth. Sí. Y tiene 160 caballos y para mí es una bala. Y pero la relación peso-potencia. Claro, además, viste, lo sentí como cortito los cambios. El motor tal vez no tiene menos de la mitad de la potencia que esto, pero...
Lo más sentí, nervioso. ¿Viste? Sí, lo sentí como más nervioso. Esto tiene para mí 300 y algo, pero es elástico, ¿viste? Sí. Vas. Casi 2000 kilos, pues. Ah, con razón, lo noto pesado, ¿viste? Casi 2000 kilos. Lance general. Muy bueno. Pero tampoco, no. Si vos compras este auto, no es que venís a buscar un Dodge Demon, por decirte, ¿viste? Sí, sí. Es familiar para usarlo todos los días. No sé, ¿vos cómo lo ves, Pablito? Yo lo veo bien por el precio, te digo. Sí. Por lo que te ofrece, por $50,000, yo creo que es un auto bastante completo. Bueno, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Y ahora te veré en estos días para probar otro auto, seguramente. Dale, genial. Traeme algo picante como esto, por favor. Bueno. Tenemos que ir al circuito. Sí, tenemos que. Bueno. Bueno, saludos a todos. Y nos vemos luego. Nos vemos.